justicia, que hace de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa en la que tenemos existencia. Firmes ya. Siempre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón.
descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 12 de septiembre de 1919, se funda la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. 13 de septiembre de 1847, aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. 14 de septiembre de 1813, se inaugura el Congreso de Anáhuac. Morelos pronunció el discurso inaugural. 15 de septiembre de 1854, en su primera función se cantó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro de Santa Ana. 16 de septiembre de 1810, aniversario del inicio de la independencia de México. Valor del mes. Patriotismo es el amor a la patria, el orgullo de haber nacido en un territorio y compartir con otras personas una historia común, una cultura y unos valores propios. Soy patriota cuando valoro positivamente nuestras costumbres y tradiciones. No denigro a nuestra patria y actúo en forma honesta y responsable por el bien común. Trabajo por hacer de nuestro país un mejor. Me interesa en conocer historia, cultura y valor. Los cadetes del Colegio Militar de México, que defendieron el castillo de Chapultepec en 1847, fueron más allá del cumplimiento de su deber. Enseguida le pedimos a nuestra directora Francisca Espino Herrera que haga el pase de lista de los niños héroes de Chapultepec, quienes son parte de la historia de la patria y no por lo tanto se les recuerda con orgullo. Murió por la patria, todos vamos a decir, murió por la patria. ¿Quedó entendido, jóvenes? Bien, comenzamos. Juan de la Barrera. Murió por la patria. Juan Escutia. Murió por la patria. Francisco Márquez. Murió por la patria. Agustín Melgar. Murió por la patria. Fernando Montes de Oca. Murió por la patria. Vicente Suárez. Murió por la patria. El movimiento de independización de nuestra España. Pedimos nuevamente la presencia de su directora, profesora Francisca Espino. Bien, jóvenes. Mexicanos, ¡viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la corregidora! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el Estado Libre de México! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Santa Catarina! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
corazón porque has dejado penumbras donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor. Primer amor, el que me sigue hasta el alba, el tercero.
A ver, jóvenes, vamos a ir. Nuestra primera asamblea, creo que llevamos récord. Creo que todo el trabajo, muchachos, se los agradecemos a todo el personal que incondicionalmente lo hizo. Los vi de la mañana, muchachos, los vi de la mañana, todos ellos contentos, todos con la actitud de apoyar entre ustedes mismos. Y eso, jóvenes, eso no se paga con nada, claro que eso es parte de nuestra responsabilidad. Agradecemos infinitamente a la maestra Olivia, a su grupo que organizó esto, pero a todos aquellos y todo el personal que se unió en un trabajo colaborativo, que en realidad es lo que somos, muchachos. Un equipo colaborativo de la segunda técnica número 53, esta gran familia. Y quiero un fuerte aplauso para todos ustedes. Muy buena tarde y el día de la noche disfruten con su familia. Muchas gracias.